Buenas tardes a todos. A nombre de la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal y del Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero, le damos la más cordial bienvenida al encuentro de diálogos, investigación, conservación e interpretación del patrimonio ferroviario. En esta última jornada de la cuarta reunión de museos ferrocarrileros. Le vamos a dar la palabra a la maestra Teresa Márquez Martínez, quien será quien modere esta última conferencia. Por favor, maestra Tere. Buenas tardes a todos. Pues continuamos ya nuestras últimas actividades. Tenemos una gran conferencista que nos va a presentar su trabajo en el Museo Ferroviario Víctor Luis Capuzzo en Argentina. María de las Mercedes, les comparto su nota curricular. María de las Mercedes Abondanza es arquitecta egresada de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Buenos Aires, donde cursó los posgrados de Planificación Urbana y Regional y Seguridad e Higiene en la Industria de la Construcción. Directora del Museo Ferroviario Víctor Luis Capuzzo, como ya les dije, dependiente de la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Campana desde 1996. Docente de Industrias Culturales aplicadas a la difusión del patrimonio cultural y natural en la Universidad Nacional de Avellaneda desde 2010. Miembro de la asociación, miembro de CD, eso no sé qué quiero decirte. El comité directivo debe ser, o algo así, de la Asociación de Directores de Museos de la República Argentina. Estudió museología en el Instituto Superior de Formación Docente número 8 de la Ciudad de La Plata. Diploma de honor de la Asociación de Directores de Museos de la República Argentina por su contribución y trayectoria en el desarrollo y conservación de la cultura. Organizó diversos cursos sobre patrimonio cultural, especialidad de la que es docente, creadora y exdirectora del Museo y Archivo Histórico Jorge Fumier de la ciudad de Campana. Participó como disertante en congresos nacionales de patrimonio arquitectónico. Miembro de la Junta de Investigaciones Históricas de Campana y del Centro de Restauradores de la República Argentina, SECORA. Participó en numerosos congresos, jornadas y seminarios sobre patrimonio cultural y museología. Docente en la Diplomatura en Gestión de Museos de la Universidad Nacional de Avellaneda desde 2019. Bienvenida, María de las Mercedes. Te dejo la palabra. Bueno, buenas tardes a todos. Realmente una gran alegría poder participar de este espacio. Pero quiero primero agradecer por la invitación que me hicieran llegar para participar de esta cuarta reunión de museos ferrocarrileros, Encuentro Diálogos 2020, a la maestra señora Teresa Márquez, directora del Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero, la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, y a Rodrigo Cordera Tácker, coordinador de la Red de Espacios Culturales y Museos Ferrocarrileros, quien tuvo la amabilidad de contactarme.
Les decía que para mí es un orgullo muy grande haber sido invitada a participar de este espacio de prestigio sobre el que sé que vienen trabajando desde hace tantos años la conservación y la difusión del patrimonio cultural ferroviario. Sé también lo que significa este tipo de actividad, es, por lo menos por lo que vivimos nosotros en Argentina. Pero quiero que esta va a ser una presentación corta, entre amigos, simple, desestructurada, quiero que así sea, y que, bueno, que me hagan las preguntas que consideren y bueno, responderé a todo lo que está a mi alcance. A ver, quiero compartir. Perdón, ¿eh? A ver si está. Ahí está. Ahí está. Estamos, ¿no? Bueno. En realidad, yo lo que quiero es aprovechar este espacio para exponer mi experiencia al frente del Museo Ferroviario Víctor Luis Capuzzo de la ciudad de Campana. Pero me interesa para ello ponerlos en contexto. Campana es una ciudad industrial de 110.000 habitantes, ubicada sobre la margen derecha del río Paraná de las Palmas, 75 kilómetros de la ciudad autónoma de Buenos Aires, capital de la República Argentina. ¿Cómo nació Campana? Justamente a partir de un proyecto ferroviario de la mano del empresario naviero suizo Guillermo Matti. Ligado a ello, entonces, crece el pueblo. De ahí la importancia que tiene el ferrocarril para nuestra ciudad. Esta es una imagen que me parece muy significativa. Es una imagen de 1910, donde se puede apreciar ya en aquel entonces el movimiento febril entre lo que es, por un lado, el puerto y, por otro lado, el ferrocarril. Por eso insisto en lo del complejo ferroportuario, ¿verdad? Este edificio que se ve acá, que es muy significativo también, es la antigua estación de ferrocarril de Campana. Y un poquito más hacia el sur, no lo vemos, pero más o menos a esta altura donde está indicando el cursor se encuentra el Museo Ferroviario. Por ello, la importancia de la ubicación también del Museo Ferroviario, ¿verdad? Está dentro de un ámbito de grandes valores patrimoniales, históricos, ambientales. Esta otra imagen, lástima que no puedo reducir la pantalla, ¿no? La imagen, digo, para que se vea completa la imagen, pero bueno, en fin. Esta también es una foto muy antigua, una foto de los talleres ferroviarios de Campana cuando estaban en pleno apogeo, y esta imagen particularmente es de carpintería. O sea, Campana durante mucho tiempo fue punta de rieles. El ferrocarril nació en Buenos Aires, capital federal, y de ahí llegó a Campana. Después, con los años, su tendido se extendió hacia la ciudad de Rosario. Pero la importancia es que durante muchos años fue punta de rieles. Bueno, esta es una imagen más de gente trabajando. Pero bueno, vamos a hablar concretamente de lo que ha significado la cultura ferroviaria para nuestro país, para Campana particularmente.
Sabemos que fue de gran trascendencia en el desarrollo económico del país, y Campana creció hasta convertirse en la ciudad importante que es hoy en torno a ese complejo ferroportuario, que significó un nodo de comunicaciones de mucha influencia económica y social en la República Argentina del siglo XIX. Lo que estamos viendo en esta imagen es la antigua estación, detrás, a sus espaldas el río, hacia adentro el movimiento de descarga, carga y descarga de camiones. Simplemente voy a dar un detalle de por qué se creó, por qué llegó el ferrocarril a Campana. Dijimos que fue de la mano de un naviero suizo, Guillermo Matti. Este señor tenía una empresa naviera que transportaba mercadería desde Capital Federal hacia el norte del país por el río Paraná, y desde el norte traía los productos regionales hasta Buenos Aires. ¿Pero qué pasaba? No había suficiente dragado desde Buenos Aires a Campana. Entonces, ¿qué hizo? Pensó en hacer llegar el ferrocarril. De esa manera, aquí, en Campana, acá llegaba el ferrocarril, y de acá todo lo que transportaba el ferrocarril se cargaba a los barcos. De ahí para el norte había suficiente dragado. La revalorización del patrimonio ferroviario es una tendencia que realmente crece día a día. De hecho, en nuestro país hay muchas ciudades que, ante la existencia de este patrimonio obsoleto, en muchos casos, por diversas razones, mala administración, falta de políticas adecuadas, sometido a estos espacios en una reconversión, o sea, le ha dado nuevos usos y nuevas funciones. Eso permite que este patrimonio, de alguna manera, reciba un salvataje, podemos decir, ¿no es cierto? Y las propuestas son muchas. Se logra, lógicamente, la recuperación y la puesta en valor de los bienes patrimoniales ferroviarios, de muebles, de inmuebles y de material rodante. Sabemos que la naturaleza de un legado es acercar el pasado al presente. Lo entiendo de esa manera. Eso, el objetivo fundamental de los museos, entiendo, es poner en escena un pasado relativamente reciente para que los jóvenes accedan al conocimiento, a la aprehensión de la vida, de las costumbres de otros tiempos, y para que los mayores se puedan acercar simbólicamente a ese pasado del que fueron parte, del que fueron protagonistas. Campana tiene una fototeca muy interesante, donde se pueden encontrar muchas fotos. Tal es el caso de esta de arriba, que es la del taller de herrería de los talleres ferroviarios. Es una foto de 1934. Y la de abajo es una foto con motivo de la celebración de los 100 años de la llegada del ferrocarril a Campana. Esto fue en el año 1974. El acercamiento al pasado
¿qué nos da? Yo creo que nos da el ímpetu para abordar los cambios culturales que nos propone la nueva sociedad, la sociedad cibernética actual. De ahí entonces, la naturaleza del legado sea poner ese pasado en presente, ¿no es cierto? Bueno, esta es una imagen de una placa que hemos colocado en el museo en el año 2011 como reconocimiento a quien fue su gestor, una persona con la que contamos muchísimo, ya les contaré en algún momentito su historia, Víctor Capuzzo, fue jefe de los talleres ferroviarios de la ciudad durante muchísimos años. Ingresó ahí siendo un aprendiz, venía de la provincia de Santa Fe, terminado su colegio secundario, entró a trabajar en Campana en los talleres ferroviarios, culminó su actividad como jefe de los talleres. Bueno, después él fue quien propició la puesta, la creación del museo. Y era la persona a la que llamábamos cuando teníamos alguna duda, alguna inquietud. Era él el que siempre estaba brindándonos su apoyo. Una persona de muchísimo valor. Yo les decía que nuestro museo es pequeño. Es cierto. Es pequeño físicamente, pero tiene un acervo muy importante. Yo creo que lo valioso del museo es que todo lo que está en ese espacio contenido está preservado. Está preservado, está contenido, está valorizado. Lógicamente, el objetivo es, desde hace tiempo lo venimos pidiendo y vamos a ver si en algún momento lo logramos, es pasar a un espacio más amplio. Pero en principio este es nuestro museo, una construcción pintoresquista inglesa, típicamente, bueno, justamente inglesa, de fachada ladrillera, un techo de chapa, una construcción que tiene más de 100 años y está sólida, entera, firme, es realmente, eso es muy, muy, muy valioso. Esta es una imagen, me pareció importante agregar, de cuando todavía, en este espacio donde hoy funciona el museo, funcionaba la oficina de cargas del Ferrocarril Central Argentino. Esto fue hasta los años, ya no era Ferrocarril Central Argentino, pero bueno, esta foto es de los años 60, 1960, más o menos, cuando dejó de funcionar como oficina de cargas. Este edificio estuvo después mucho tiempo abandonado, hasta que gracias a la iniciativa de Luis Capuzzo, se creó luego el museo. Lo valioso también del museo es el ámbito donde está inserto. Está inserto en un contexto de relevantes valores patrimoniales, históricos, ambientales, todos muy significativos. Por un lado, los talleres ferroviarios, el río, el puerto. Es una imagen de la antigua estación. Este no es el frente de la estación, esta es la espalda que da al río. Es un edificio emblemático que, bueno, también tratando de que lo podamos recuperar, porque es un bien arquitectónico totalmente relevante, ¿verdad?, para lo que es la historia del ferrocarril en Campana. Esta es una imagen de los talleres ferroviarios hoy. Yo los talleres los conocí hace muchos años, más de 20 años, totalmente
llenos de piezas, de objetos, incluso muchas de ellas hechas en tanto en la herrería como en la carpintería del lugar. Hoy están vacíos, este es un carretón que es del Museo Ferroviario, esta locomotora también es del museo. Conservamos dentro de los talleres aún material rodante, que lógicamente nuestra intención es ponerlo en valor. Son naves impresionantemente grandes, y todo el que llega a conocer estos galpones, estos talleres, bueno, ya imagina y sueña con hacer propuestas, actividades y demás. Bueno, ahora les voy a mostrar algunas imágenes del museo. Ustedes se van a dar cuenta que hay piezas de mucho valor, la mayoría de ellas son piezas inglesas, otras hechas en los talleres ferroviarios de la ciudad, pero la apuesta museográfica no es tal vez una apuesta museográfica actual, donde cada objeto tiene con espacio manifestar lo que quiere expresar o su significado. La colección se conformó gracias a la ayuda del señor Capuzzo y gracias al apoyo de coleccionistas privados, de exfamiliares de ferroviarios, ferroviarios mismos, quienes donaron sus objetos a lo largo de todos estos años, primero para que el museo se pusiera en funcionamiento y después para ir acrecentando su acervo. Bueno, esta es una foto del día de la inauguración, este es su creador, una persona muy pintoresca en todo sentido, y una persona incondicional realmente, de un amor por los ferrocarriles, contagiaba entusiasmo. La colección del museo está integrada por objetos de vía y obras, tráfico, telegrafía, vajilla, como en este caso, herramientas, faroles, indumentaria. La vajilla es espectacular realmente. El logo en letra inglesa dice Ferrocarril Central Argentino, fue el primer ferrocarril que circuló, y esta es la vajilla de primera clase con el filete dorado. Era lógicamente la que se usaba en el coche comedor. Las historias que recibimos de la gente, sobre todo mayor, que ha viajado en coche comedor, en los trenes, cuando realmente los trenes funcionaban bien, bueno, cuentan y historias maravillosas, y además ven la vajilla y bueno, les produce realmente una gran emoción. Yo no sé cómo achicarla, pero no puedo achicar la imagen, para que se vea completa. Bueno, no importa. Indumentaria, algunas herramientas hay realmente muchas. Esta vitrina conserva piezas, objetos que tienen que ver con la celebración de los 100 años del museo. Estos son materiales de señalización. Bueno, en fin. Como verán, el museo está con original, como era, con su piso de madera, cielo raso de madera, y en perfectas condiciones.
básculas, las básculas, bueno, básculas inglesas de Liverpool, Birmingham. Es una mesa de señales que donara una persona que trabajó en los talleres, en los talleres ferroviarios de acá de Campana, como instructor. Y bueno, él con mucho esfuerzo hizo esta, de alguna manera, maqueta de la emblemática mesa de señales, que era muy, muy grande, y que de Campana fue al Museo Nacional Ferroviario. Material de vía y obras. Acá está la vitrina que contiene algunas de las piezas del coche comedor. Bueno, ya lo dijimos, el acervo gracias al aporte de mucha gente, cada tanto hacemos campañas para recolectar de alguna manera nuevos objetos. La gente también, muchas fotografías nos acercan, ello nos ha llevado también a hacer muchas muestras fotográficas. Bueno, ¿con quién trabajamos nosotros? Los alumnos de todos los niveles de educación, todos los años, se acercan al museo. Hay un proyecto municipal que se llama Conociendo mi ciudad, Conociendo Campana, está dedicado a los alumnos de cuarto grado de las escuelas primarias. Para esos alumnos, y para, o sea, dividimos lo que es el ciclo primario en tres partes, y a cada uno les damos una actividad para que desarrollen, o sea, ellos se nutren de toda la información dentro del museo, y luego esa información la trabajan en el aula, con el material que nosotros les damos. Estas imágenes que se ven aquí son pequeñas locomotoras, antiguas locomotoras, no pequeñas, antiguas locomotoras, que les damos a los niños de jardín de infantes para que las pinten. Y la verdad que es una actividad que los entusiasma muchísimo. O sea, son formas, son maneras diferentes de que se vayan adentrando en el mundo de los museos desde chiquitos, ¿verdad? Después, bueno, las escuelas secundarias también van mucho al museo, a su biblioteca, a buscar información, porque los docentes les hacen desarrollar actividades sobre temas patrimoniales de la ciudad, y entre ellos está el Museo Ferroviario. Este no, este es un grupo de franceses que vino a Campana a realizar una actividad con la Alianza Francesa, y después se acercó a visitar el museo. Una visita muy interesante. Después van universidades, la Universidad de Buenos Aires con sus alumnos de arquitectura, la Universidad de Belgrano, o sea, las universidades van y trabajan no solo el museo, sino todo el ámbito de los talleres ferroviarios, que tiene una trascendencia muy importante el ámbito ferroviario, y además en lo que tiene que ver la construcción inglesa, con la construcción ladrillera y de estructura de hierro, ¿verdad? Bueno, perdón, estos son recuerdos de visitas. Este es un grupo de alumnos de un colegio secundario que fueron con su director. Acá, bueno, el grupo de los franceses. O sea, el museo es muy visitado. Realmente visitado por los aficionados al mundo del riel, por gente que va específicamente a conocerlo, a visitarlo.
ferromodelistas. En realidad, bueno, esas son las visitas que habitualmente tenemos. Les cuento nuestros objetivos en este momento. En este momento estamos en la puesta en valor de un antiguo vagón. Acá me equivoqué, ninguna de estas es la imagen. Es un antiguo vagón que era un coche pagador que tiene un valor histórico muy importante. Ese vagón estaba dentro del ámbito de los talleres ferroviarios y se utilizó, después de que dejó de usarse como vagón pagador, se utilizó como vivienda de una persona que cuidaba los talleres. Era hermoso. Ese vagón lamentablemente fue muy depredado, diríamos, pero bueno, ahora lo tenemos en... estamos haciendo su puesta en valor. Esta es una locomotora muy particular que llegó a Campana con una anécdota muy interesante. Es una trochita angosta, una trochita de 75 centímetros. Había 5 en el país, en este momento quedan 3. Se hizo en, los constructores fueron suizos, y se utilizaba para bajar balastro, piedra de las montañas, de las sierras cordobesas. Resulta que esta locomotora, acá en esta foto, bueno, es cuando estaba dentro de los talleres ferroviarios. Luego, por una decisión de la municipalidad, se trasladó a frente al palacio, este es el edificio del Palacio Municipal, se trasladó a este espacio. Seguramente cuando tengamos el museo más amplio, irá a, con todos los materiales rodantes que tenemos, a ocupar un espacio dentro del museo. Y les decía la particularidad, ustedes saben que esta locomotora llegó a Campana como chatarra, en un camión que iba a Chatarra, llevaba chatarra a una empresa para desguace. Y Víctor Capuzzo, el jefe de los talleres, se enteró de esto, vio y logró recuperarla. Si no, esta locomotora no hubiera estado más. Y tiene un valor muy importante. Quedan 3 nada más en el país. Me causó gracia con el tema de también el encuentro de ustedes se llama Diálogos 2020, Encuentro Diálogos 2020. Cuando empezó todo esto de la pandemia, también armamos este trabajo, Museos en Diálogo, con 2 museos más de la provincia de Buenos Aires. Museos insertos en un contexto físico totalmente diferente al de Campana. Uno en las sierras de Tandil, otro en Benito Juárez, que es una ciudad de campo del interior de la provincia de Buenos Aires, y el nuestro junto al río. Los 3 trabajamos en subir a las redes estas actividades, en este caso recordando la llegada del tren. Y después, bueno, una serie más de propuestas que las estamos trabajando para seguir subiéndolas. Lógicamente, esto de la pandemia nos ha permitido u obligado, digo yo, a pensar de una manera diferente los museos. Los museos existen, el nuestro se cerró en el mes de marzo, el 13 de marzo exactamente. Desde ahí trabajamos desde afuera con nuestra página de Facebook, subiendo imágenes, subiendo algunas actividades, y por otro lado estamos reflotando también la puesta en valor la costanera, y junto con la puesta en valor de la costanera, el vagón
y la puesta en valor del vagón y de la, de la antigua estación. Bueno, esto cuando logramos hacerle una rampa al museo, porque también el museo es muy visitado por tanto personas adultas como menores de centros de discapacidad, de discapacidad motriz. Entonces, era todo un esfuerzo tener que salvar este desnivel de 56 centímetros, que si bien no es mucho, para una silla de rueda era muy importante. Así que bueno, logramos hacer la rampa y de ahí muy, muy contentos y resolviendo el problema a tanta gente con dificultades. Y acá una imagen de una ocasión en que hicimos la noche de los museos, que fue muy interesante, pusimos el traje de guarda a un colaborador, y nosotros tenemos en el museo unos boletos que entregamos a la gente como recuerdo, y la persona que ingresaba se le entregaba el boleto y se le picaba como en realidad subiera al tren. Bueno, esta es una última imagen o anteúltima imagen de esa antigua estación de Campana, de la antigua estación de la que le hablé, en una foto de 1930 más o menos. Pero queda un pantallazo muy interesante de la sociedad de otro tiempo. Aquí acaba la exposición. Como les dije, era breve. La idea es, hacer conocer el museo, hacer conocer nuestra actividad. Y que de aquí en más podamos tener contacto para trabajar de manera conjunta, porque entiendo que acompañados es mucho más fácil llevar adelante toda esta lucha que tiene que ver con la recuperación de los ferrocarriles en todo Iberoamérica, Latinoamérica. Iberoamérica, en realidad. Les agradezco y, bueno, dispuesta si quieren hacer algún tipo de consulta o si tienen alguna inquietud. Es muy interesante todo lo que nos has planteado. Es un caso muy ilustrativo de los esfuerzos en las ciudades por recuperar este patrimonio, que como comentábamos hace un rato, es un patrimonio que todavía tiene mucha tarea por hacer para lograr su completo reconocimiento, su completa valoración. No sé si llegarían algunos comentarios o preguntas. José Antonio, te pediría, no sé si hicieras la lectura. Sí, buenos saludos de Alice Benvenuti, que bueno, está siguiendo esto desde Brasil, desde el Museo de San Leopoldo. Manda saludos a la maestra Mercedes. Alfonso Barajas, fundador, presidente del Club Niágara 3036 desde León, Guanajuato. Saludos a la ponente, a los amigos ferrocarrileros y ferromodelistas de Argentina y a la maestra Teresa Márquez. Marielena Ramírez, de Jalisco, buena presentación, invita a visitarlos y felicitaciones a la maestra Mercedes. Eso sería, Tere. Sí. Muchísimas gracias. No sé, Mercedes, si quisieras hacernos alguna otra, un último comentario, sería interesante, porque mencionaste, por ejemplo, que hacen algunas convocatorias y todo esto, pero ¿cuál es el vínculo, cuál es el trabajo con la comunidad del entorno? Siendo una población esencialmente de origen ferroviario, debe haber muchísimas historias en la propia población. Sí, en realidad ahora tenemos en proyecto
un concurso que se llama Mi abuelo me contó, porque y también hemos hecho recopilación de información de personas mayores, de personas, algunas que trabajaron en ferrocarril, otras que no, pero que habían trabajado sus padres, sus abuelos. En realidad, quienes quedan los hijos y los nietos de quienes trabajaron en los talleres ferroviarios de Campana. Ellos participan no solo con donaciones, sino también con historias. Hemos hecho varias exposiciones fotográficas, algunas donde se mostraba la parte social del ferrocarril, el trabajo, el esfuerzo, y otras donde se podía ver la camaradería que también existía entre la familia ferroviaria. Hemos hecho salimos con los objetos del museo a exposiciones que se hacen dentro del ámbito de la ciudad. Hay un parque urbano en la ciudad donde a veces se hacen actividades para otra celebración y siempre el museo ferroviario tiene su espacio, un stand. Después, hace 2 años celebramos los 25 años del museo, que fue una fiesta popular muy importante. No he puesto imágenes de eso, pero realmente la convocatoria fue grande. Como el espacio de museos reducido lo hicimos frente a la estación nueva de ferrocarril, en la calle, y después había combis que llevaban a los interesados a visitar el museo. Así que fue un ida y vuelta maravilloso. También hemos hecho actividades con el Museo Nacional Ferroviario, que lo hicimos en la Casa de la Cultura, fue una actividad que duró una semana, y entonces los estudiantes de diversos colegios iban y se acercaban hasta ese lugar y después terminaban con toda una actividad donde se les hablaba de todo el patrimonio en general de la Plaza de la Ciudad. O sea, la actividad es mucha. Y les cuento una pequeña anécdota. En el museo, en el sector de vía y obras, donde hay una vía armada, y sobre esa vía hay colocados unos petardos. Los petardos se colocaban 800 metros antes de que hubiera algún inconveniente o neblina o accidente, demás, ¿no? Y una tarde visitó el museo un señor mayor con su nieto, un nene de unos 8 años. Fue tan emotivo porque el señor le contaba a su nieto cuando él era chico, su papá iba a colocar los petardos en una estación que está distante unos 20 kilómetros de la ciudad de Campana. O sea que la emoción se transmite en cada una de las visitas al museo. Este año vamos a hacer otra recopilación de información de la gente que, este año ya no, el año que viene, perdón, el 2021, vamos a hacer también otra recolección de información de familiares de ferroviarios para guardar esos testimonios de historia oral, esos relatos de historia oral, que son tan significativos. Que si bien en una época comenzó a descartárselos porque se decía que había mucho de fantasía en todo ello, hoy se los ha considerado nuevamente válidos y bueno, también estamos trabajando con ello. Sí. Toño. Sí, bueno, llega otros comentarios. Muchas felicidades a toda la organización y equipo que realizó este encuentro diálogos, muy enriquecedor todo el evento y la creación nacional y la propuesta de la red iberoamericana.
Alice Benvenuti pone curiosidad, ¿hay alguna actividad de aproximación con los museos de San Rafael, Santa Fe o Mendoza? ¿Algún proyecto o contacto? Pregunta. No, proyecto en conjunto, no. Pero bueno, la idea es que podamos armar la red de museos ferroviarios de Argentina para el contacto. O sea, nosotros tenemos contacto personal con museos de Entre Ríos, con museos de, hay uno en San Clemente, con museos de La Plata, Ferroviario de La Plata, de Rosario, con el Ferroclub Nacional Argentino, pero con los museos que menciona el señor no hemos tenido contacto. Bueno, siempre estamos abiertos a todo el acercamiento y trabajar y colaborar, ¿no? Conjuntamente. Muchísimas gracias, María. María de las Mercedes, me encanta ese nombre. Me da muchísimo gusto haber estado aquí contigo. Seguramente que tendremos muchas oportunidades de intercambiar también otras muchas experiencias. La riqueza de la historia local, de la historia de cada una de las poblaciones ferroviarias es extraordinaria. Cualquiera sí. diría que son todas iguales, ¿no es cierto? No. No, son iguales. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por haber compartido esto de tu, dices pequeño, pero yo digo tu pequeño gran museo. Muchas gracias, yo realmente agradecida, la información es pequeña, pero creo que vale el contacto que se genera a partir de aquí, y bueno, les pueden pasar mi dirección de correo electrónico a quien considere, y contenta de este encuentro y ojalá podamos realizar alguna actividad en conjunto. Claro que sí. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias realmente. Gracias a ti. Gracias por esa calidez. Un abrazo. Muy fuerte. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, nosotros vamos a seguir en las actividades. Con esta es la última conferencia que tenemos ya, estaremos ya clausurando este gran evento que se ha llamado Diálogos. No es casual que haya varios eventos que se llamen así. Es un momento en que la distancia que nos hemos tenido que poner entre unos y otros nos hace añorar la capacidad de diálogo, nos hace sentir la necesidad absoluta de establecer diálogos con nuestros colegas, con nuestros amigos, con nuestra familia, de profundizar en los temas, de conocernos mejor y de poder hacer planteamientos para el futuro. Bueno, voy a dar lectura a un documento con el que queremos cerrar este encuentro y para no dispersarme también. Bueno, dice, hoy concluimos el encuentro Diálogos con gran satisfacción por la excelente calidad de las actividades realizadas durante 3 semanas en cada uno de los capítulos. ¿Qué fue? El 12º Encuentro Nacional de Investigadores del Ferrocarril, el 3.er Coloquio de Conservación y Restauración del Patrimonio Ferrocarrilero, y el 4.º Encuentro de Museos Ferrocarrileros. Muchos han sido las ideas novedosas, interesantes, provocadoras, que se han puesto de manifiesto y le han colocado sobre la mesa en el transcurso de este periodo de arduo trabajo. Hemos podido recoger aportaciones, experiencias y buenas prácticas de otras instituciones, museos, espacios culturales, y grupos profesionales de dentro y fuera de nuestro país, quienes de forma generosa han compartido sus conocimientos y experiencias para poder continuar con nuestra tarea. Por tanto, es el momento de reflexionar conjuntamente
para tomar conciencia colectiva de los mensajes más relevantes, hacer visible el bagaje adquirido en el encuentro diálogos y poder así recoger algunas líneas de acción que nos fortalezcan en las complejas tareas de investigar, conservar y difundir los diversos patrimonios del ferrocarril. Ha quedado claro que actualmente esas tareas requieren y demandan exigencias mucho mayores que las que tradicionalmente se venían desarrollando hasta hace no muy poco, no mucho tiempo, y que aún hoy se desarrollan predominan en muchos casos. Eso nos obliga a transformar nuestras concepciones, actitudes y prácticas profesionales. Por ello, compartiré con ustedes algunos de los logros más relevantes de cada uno de estos eventos. En el capítulo de investigación dedicado al 12º Encuentro Nacional de Investigadores del Ferrocarril, se presentaron 5 conferencias magistrales y 6 paneles temáticos, con 23 trabajos de investigación de ponentes de diversas instituciones académicas de Argentina, España, Brasil y México, y enfocadas en la historia y la relación de los ferrocarriles en la ciudad, el territorio, patrimonio y memoria. A través de ellos, se logró conocer y discutir la situación que guardan las investigaciones sobre el ferrocarril en México y compararla con otros países, además de poner al día métodos y enfoques más apropiados para su análisis, con miras a tener un panorama más completo alrededor de este objeto de estudio. Otro aspecto relevante fue la presentación de 2 libros, El ferrocarril en México, 1880-1900, Tiempo, Espacio y Percepción, y Los ferrocarriles de la Ciudad de México, Movilidad y Abastecimiento de una Gran Urbe. Publicaciones más recientes de nuestra serie Horizonte Ferroviario, la cual tiene como propósito el impulso a la difusión de las más recientes investigaciones y en especial las que tengan como soporte documental los acervos del Centro Nacional de Documentación e Investigación Ferroviarias. En el tercer coloquio de conservación y restauración del patrimonio ferrocarrilero, se compartieron experiencias y reflexiones en torno a la importancia del cuidado permanente de las colecciones, a la rehabilitación y a los proyectos de exposición de equipo rodante. Entre ellas, contamos con la participación del Museo del Ferrocarril de Madrid. El Fideicomiso para la Preservación del Ferrocarril de Colbert-Dade de Pensilvania, Estados Unidos. El Museo Ferroviario Nacional de Tacna, Perú. El Museo del Ferrocarril Jesús García Corona en San Luis Potosí, México. El Museo del Ferrocarril del Estado de Georgia, Estados Unidos. Y el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos. Asimismo, se expusieron proyectos de intervención del patrimonio edificado ferroviario desde una perspectiva técnica y académica. Pudimos apreciar los trabajos realizados en antiguas estaciones ferroviarias mexicanas como las de Oaxaca, Cuernavaca y Pachuca. Se vincularon las intervenciones y acciones de mantenimiento en edificaciones con la importancia del rescate de oficinas, de oficios especializados y la participación comunitaria, sobre la cual profundizaron la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural del Instituto Nacional de Antropología e Historia y la Escuela Taller de Capacitación en Restauración perteneciente a la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Puebla. Dentro del ámbito de la investigación, tuvimos un acercamiento a la puesta en valor y reutilización del patrimonio ferrocarrilero con exposiciones como las relacionadas con la estación del Grao de Valencia en España, la estación ferroviaria La Rioja en Argentina, estación ferroviaria de Oriental en Puebla, México, el complejo ferroviario en Aguascalientes, México,
Estación del Ferrocarril de Ciudad Victoria, Tamaulipas, también México, y la estación de Guayma en Yucatán, también México. Igualmente, se evidenció la vulnerabilidad del patrimonio ferroviario ante amenazas naturales como los sismos. Tenemos un fenómeno que desafortunadamente compartimos no solamente muchas ciudades de México, sino muchas ciudades de América Latina, en el que en el momento en que cambió el ferrocarril, cambió la lógica de operación o se abandonó, los edificios fueron abandonados y quedaron en una situación mucho más vulnerable. Aquí entonces aborda el tema de los sismos, que por supuesto pueden tener impactos impredecibles. Las acciones emprendidas por el Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero en materia de evaluación posísmica, punto de partida fundamental para la reconstrucción. El coloquio también permitió ofrecer al público una herramienta tecnológica sencilla para la georreferenciación del patrimonio a través de un taller impartido a modo de tutorial, así como una aproximación a la aplicación de las nuevas tecnologías de la información y comunicación con proyectos estratégicos como el de Mexicana 2020, impulsado por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México. Por último, en la cuarta reunión de museos ferrocarrileros, contamos con la participación de 5 museos y espacios culturales dedicados al ferrocarril de 5 países: Chile, Brasil, Perú, España y Argentina, y de 16 a nivel nacional, en 14 entidades federativas. Además, se presentaron charlas dedicadas a los temas de vinculación institucional con comunidades y cultura para la paz, impartidas por exponentes de instituciones académicas y culturales, expertas en este tipo de proyectos. En suma, la reunión de museos ferrocarrileros logró establecer un espacio para el intercambio de experiencias en torno al funcionamiento, gestión de recursos y su integración como red de espacios culturales y museos ferrocarrileros. Muy especialmente se reflexionó sobre su función social y educativa en el marco de la promoción de la cultura de paz en sus entornos comunitarios y los retos que tenemos ante los impactos y las consecuencias, aún creo que no dimensionadas plenamente, en términos de salud, sociales, económicas y culturales, de la pandemia del COVID-19. Para comenzar, creo que esta situación nos hace evidente la importancia de tomar como propia la propuesta de la Red Latinoamericana de Museos del Ferrocarril, fortaleciendo también la red mexicana. No quiero terminar sin agradecer a todas las personas que han seguido las transmisiones de las actividades y su participación activa en las mismas, a todos los ponentes, conferencistas y talleristas que contribuyeron con sus conocimientos y experiencias. Finalmente, quiero agradecer de nuevo y de manera especial el trabajo y dedicación de todas las personas que han hecho posibles que el encuentro haya podido desarrollarse con éxito. Y por supuesto, entre ellos, cuento al equipo de trabajo del Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero, a nuestro Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos y al Centro de Documentación e Investigación Ferroviaria. Estoy segura de que las conclusiones de este evento nos servirán de guía para un futuro muy próximo. Sin más, a nombre del Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero, de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, quiero declarar a las 13 horas la clausura del encuentro Diálogos 2020. Muchísimas gracias a todos. Solamente les comento que las presentaciones estarán subiéndose ya a nuestro canal de YouTube y estarán disponibles para todos. Gracias.